对不起 De televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Este libro es el objeto de la entrevista que vamos a compartir hoy. Un psicoanalista en el cine no es un libro sobre psicoanálisis, aunque tampoco sea, en el sentido más estricto del término, un libro sobre el cine. En él se conjuga la experiencia clínica como método de exploración y la cinefilia bien entendida para, a partir de ambas, abrir un nuevo horizonte de sentidos. El autor se desliza lenta, subrepticiamente, en la oscuridad de la sala de proyección, en la intimidad de nuestro living, para susurrarnos historias veladas, ocultas, muchas veces contrabandeadas en las múltiples capas de una comedia romántica o un trailer de suspenso. Historias que ya estaban allí, ocultas en la mente del director, agazapadas en la densidad del celuloide, y que en este libro, tiene el mérito y la generosidad de compartir con nosotros. Gracias a una prosa fluida y transparente, los ensayos aquí reunidos logran ese equilibrio extraño e infrecuente entre riqueza y claridad, potenciándose unos a otros, intercambiando ideas y objetos para mostrar un nuevo camino y descubrir un placer secreto e impensado. Gustavo Chiosa es nuestro guía hacia una nueva dimensión. Donde el cine y la vida son la misma cosa. Su especialidad en descubrir mundos intermedios entre aquel que se esperaba encontrar y el que finalmente se encontró. Y vale la pena acompañarlo. Hoy esa compañía es de la licenciada María del Carmen Menzi. Que lo disfruten. Nos encontramos la próxima. Hola a todos. Hoy nos visita el doctor Gustavo Chiosa, psicoanalista. Autor de este libro, Un psicoanalista en el cine, un texto este, por demás interesante, inquietante por momentos eh, y hasta necesario, diría yo, porque explora, analiza, devela la mirada cinematográfica. Esto que nos pasa cuando vemos cine que nos pasa a nosotros y que nos pasa por delante de los ojos en la pantalla y que de lo que no tenemos este, conciencia absoluta. ¿no? Eh, la lectura es muy accesible, aún para los que no somos expertos en psicoanálisis. Este, ¿Por qué? Porque es una escritura fluida, clara, directa, invita a la lectura este, ansiosa por, ter, por leerlo todo, eh, nos invita a, a querer ver las películas que propone y, ¿por qué no, a revisar las interpretaciones que hemos hecho de las películas que hemos visto? Pueden ser estas o pueden ser otras, porque este, todo nos conmueve ¿no? de lo que propone. Y, y también de las sensaciones que nos han dejado esas películas. Bueno, por todo esto es que lo consideramos imprescindible para los amantes del cine, para los que somos amantes del cine funda fundamental, pa eh, muy revelador para los espectadores en general. Y este, es la razón, el motivo especial que nos convoca. A este encuentro. Así que, hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Bueno, mira, este, bueno, de todo esto que dijimos, eh, primero quisiera que nos cuentes eh, qué te hace escribir este libro, de dónde surge esta idea. Mm. ¿Por qué elegiste esta? ¿Cuál es el criterio de elección de las películas? Y tercero, este, ¿Tenemos que verlas antes? ¿Es necesario ver las películas antes? Claro. Bueno, el, el libro este, recoge mis participaciones al ciclo de cine y psicoanálisis que se lleva a cabo en la Fundación Religiosa, claro. en el Instituto de Docencia e Investigación de la Fundación. La, la vinculación del cine y psicoanálisis es algo este, muy, muy, digamos, es natural. Sí, sí, es muy natural. Sí. Ya desde cuando Freud interpretó la novela de Jensen, La Gradiva, este, y, 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 y Freud decía que el artista a veces llega fácilmente a lo que los científicos tenemos que forzarnos por develar, este, siempre el psicoanálisis ha hecho una mirada del arte. Y, y estos, este, estas reuniones de cine y psicoanálisis son, son muy comunes. Hay distintas maneras de hacer lecturas de, del cine desde el psicoanálisis. Muchas de ellas este, toman a los personajes como si fueran personas reales y pretenden analizarlas en la pantalla. No ese es el, el, el camino que a mí más me, me motiva o me gusta, sino más bien eh, la obra entera como fenómeno artístico. ¿no? Y de las primeras 10 participaciones mías que hice en ese ciclo, surgió este libro. Este, justamente como es un, un, un ciclo abierto a la gente que no, no necesariamente conoce el psicoanálisis, está escrito este, para, para comunicar, no para eh, en la jerga psicoanalítica, sino este, para hablar con el público. Eh, y las películas no, no siguieron un criterio, cada año elegía una película distinta, este, motivado principalmente por, por mi curiosidad, y siempre aquellas en lo que yo sintiera que tenía algo para decir, algo que sin el psicoanálisis el, el, el espectador no lo puede ver. Este, a veces viendo una película se me ocurrió una interpretación y entonces después la volví a ver con esa interpretación en, en, en mente. Y otras veces eh, no. Yo, la película me gustaba, me emocionaba, me parecía que podía tener algo y que se me escapaba y que no entendía y entonces me ponía a hacer un análisis como para entenderla yo. Y, y a partir de ese análisis después este, la proponía para, para el comentario. Y con respecto a, a si hay que ver las películas, la verdad que no lo sé porque no, no me puedo poner en el lugar del que no la vio, porque la vi tantas veces para hacer los análisis cada una de ellas. Este, pero este es un problema común a, a los libros de cine, es una obra sobre otra obra. ¿no? Entonces, este, yo pienso que si uno no vio la película, a lo mejor haya cosas que, que le despierte interés el comentario y, y a lo mejor le da ganas de verla. Este, pero, ¿cuánto se puede seguir sin haber visto la película? Variará de un comentario a otro, de una película a otra. ¿no? Este, y tampoco quise hacer una síntesis de, 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 del argumento porque, por empezar, me parece tedioso, difícil, difícil de hacer, tedioso de leer, y después muchas veces la interpretación se, se, se tiene que valer de cosas que, que en una buena síntesis uno tiene que dejar afuera, o sea, los detalles, claro. las miradas, ¿no? Entonces hacer un, un relato tan pormenorizado de la película iba a ser larguísimo, tedioso, mejor verla, ¿no? Este, yo destaco dos cosas de las tres, va, de las que vos decís, pero bueno. Una es que eh, vos decís: el artista, el quien hace el film, tiene a flor de piel el, el, el inconsciente, mm. este, en el momento de crear, ¿no? Al, al, este, esta cosa dionisíaca que le pasa al, al artista. Así que, digamos, de alguna manera este, sí. eso está, como para que amerite este tipo de mirada. Y la otra que decís es este películas que me han conmovido, que algo pasaba. Yo creo que a los espectadores nos pasa eso, por ahí no entendemos psicoanalíticamente lo que está pasando, pero nos pasan cosas. Sí. Sí. Y amerita esto, por eso digo. Sí, sí. No con todas las películas y no a todos con las mismas. ¿no? Claro. Hay películas que que a veces me, me pasó con una de hecho que, que, que está en el libro terror a bordo que no, no, no hubiera dicho que era una película para hacer un comentario me parecía un poco un thriller de acción una película para pasar un rato y, y olvidarla pero no, pero no me la olvidé este, y, y me vino mucho tiempo después de haberla visto este y, y, y me asaltó por decir así un, una interpretación hice una conexión entre dos películas y, y, y bueno y cuando la fui a ver me encontré con, con cosas sorprendentes que claro. se me habían escapado de la primera de la primera vez que la vi no este, y a veces este aunque la trama pueda ser el, el, el de una película a veces la manera en que están hechas las escenas, las imágenes, las situaciones, a uno le, le, le quedan profundamente grabadas, ¿no? Y también entender por qué nos, nos pasa eso es, es parte del, del, del motivo de querer interpretar una película, ¿no? Claro, claro, ¿por mm. qué? No y además esto de no, de no haber visto por ahí las películas. Mira, yo las había visto, pero eh, por ejemplo leyendo algunas cosas algunas este, propuestas tuyas me remiten a alguna, alguna otra película ¿no? uh -huh. donde este, me aparecen cosas de las que vos decís, reviso esa interpretación de otra que por ahí acá no está, así que por ahí quien no vio estas películas les pasa al leerlas, le pasa con películas que sí vio, claro. los remite a películas que sí vio ¿no? porque no es que son específicas Sí, sí. Para esto. Así que por eso me parece muy interesante. Bueno, mira, vamos a ir al prólogo. <laughs> vamos a empezar por el principio. Dale. Este, el prólogo lo hace tu papá. Sí. Luis Chosa. Bueno, vos acá, tu papá dice: me parece evidente que el psicoanálisis, cuando es intelectualoide y espurio, Nada logra estropear con su impotencia estéril y se usará a lo sumo para cubrir una opacidad afectiva que ya preexistía. Entonces nosotros pensamos que es una opinión eh, eh, que se puede enrolar en una crítica profesional. ¿no? Mm. Ahora, este, asumiendo que esto pase. Que, que el, el, eh, hay, hay críticas psicoanalíticas que no son esta precisamente, sino que son este, superficiales, intelectualoides, con alguna intención espuria. Este, y, y, y hagan eso, ¿no? Y, y provocan una cobertura de una opacidad afectiva, nada más. Esa, y. ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar? ¿Qué consecuencias puede traer eso? Para el que la reciba, para la película vista desde ese lugar. Eh, no, ni, ni para el que lo recibe ni para la película. La, la, la consecuencia peor es para el psicoanálisis, ¿no? que es un desprestigio. Claro. Eh, este, lamentablemente, el psicoanálisis este, no en todos los ámbitos tiene goza de un cierto prestigio. Cuando el psicoanálisis surgió era muy criticado, pero era muy criticado por las verdades que tenía que decir. Hoy en día esas verdades ya forman parte de, del acervo cultural prácticamente común, por lo menos en el mundo occidental. Y, y el desprestigio que hoy tiene es más bien por este tipo de, de, de lecturas espurias, no. Eh, obviamente cada uno. Eh, cada uno entiende el psicoanálisis, tiene derecho a entenderlo a su manera y yo creo que la, la que yo lo entiendo es la válida y otro tendrá derecho a pensar que la suya es la válida. Por bueno, eso, pero es una disciplina que tiene este, cierto rigor y que, bueno... Sí, que lo tuvo. Este, hoy en día con el mismo nombre se piensan y se hacen cosas que son incompatibles o muy sí, distintas. Sí, ¿no? es verdad. Este, esto viene a raíz de que en, en el prefacio que escribo yo, sí. este, yo planteo la inquietud de que, de que alguien puede pensar que, 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 inter, que interpretar psicoanalíticamente lo que quiso decir el director es como si fuera a rebajarlo y, y transformar en un discurso de palabras destinadas al cerebro lo que eran unas imágenes destinadas a, a la emoción, al, al corazón. ¿no? A mí me parece que no, que la interpretación que yo hago no, no, quita, lo no otro. quita, sino que agrega. Claro. Pero bueno, en ese sentido el, el, el lector podrá juzgarlo por sí mismo. Y en relación a eso que yo pongo en el prefacio, mi padre dice que, que cuando el psicoanálisis este, se utiliza de manera eh, espuria para, sí, para encubrir sí, una opacidad sí. afectiva, en, ni, ni nada agrega ni nada quita. ¿no? Claro. Este, quiero decir que este, cuando leas el libro, este, el prefacio y el prólogo son este, absolutamente fundamentales, porque son de mucha riqueza para comenzar a leer el libro, tanto uh -huh. el prólogo como el prefacio. Son muy interesantes, no son, bueno, pre no son presentadores, viste, como en otros libros uh -huh. que son presentadores, estos son ricos, muy ricos. Este, conceptualmente no vos este, eh, viste que el cine usa una, un recurso que no le es propio como concepto que es el concepto de trama que es, es este, más bien de la literatura mm. o de la escritura y bueno trama se puede pensar o como red, o como entramado o como este, por ahí engaño en el sentido de tramar algo para especular con otro mm. no hacer inventar algo claro eh, en, 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 cómo la relacionas vos eh, trama cómo lo vinculas al recurso cinematográfico el trama sí eh... Sí, yo no soy un, un especialista en, en narrativa, ¿no? pero eh, justamente trama, aún como, como, como engaño, in, implica el, el, el poder unir distintas cosas que están separadas, distintos elementos, entramarlos claro. y formarlos sí. parte de un conjunto. ¿no? Entiendo que en narrativa se, se discute acerca del argumento y la trama, la relación entre una cosa y la otra, ¿no? Y, y que la trama es lo que de alguna manera está en el trasfondo del argumento, lo que sostiene todo el relato, sí. ¿no? Entonces, dos argumentos pueden ser completamente distintos, pero obedecer a, un, a, un mismo, a una es misma eso. trama, ¿no? Es eso. Inclusive es muy interesante porque eh, por ahí un, uno como neófito puede pensar que, que las tramas son infinitas y hay tantas como a uno se les puede ocurrir. Y bueno, los especialistas piensan que no, que los argumentos pueden ser infinitos, pero las tramas son limitadas. Este, rudy Clipping contaba que había 39, y las sumó unas, unas cuantas más, este, pero al parecer no, 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 no son infinitas, ¿no? Y, hay, y las tramas son siempre típicas. Y muchas películas que, este, que vemos y que consideramos muy distintas, con argumentos distintos, personajes distintos, épocas distintas, Acciones distintas obedecen a, 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 unas, a esas pocas tramas este, en conjunto. Inclusive también partes de la película pueden, por ejemplo, suponete, una película puede ser la trama de la huida, pero también en una parte de una película se puede utilizar la huida como trama, aunque no forme parte la, de toda la, la, la trama. Es muy interesante, ¿no? Y otra de las cosas también interesantes es que Aristóteles decía que hay dos tipos de tramas o historias, las, este, las de forza y las de forda, las tramas físicas y las tramas psíquicas. ¿no? En las tramas físicas lo importante es la acción, no el personaje. ¿no? Entonces, por ejemplo, James Bond, que al final de la película salvó el mundo, pero no se despeinó. Este, o Indiana Jones, por ejemplo, que siempre son... Que nunca se le cae el sombrero. Exactamente. Este, en cambio, en las tramas este, psíquicas, lo central es el personaje, y entonces lo que tiene que cambiar no es, no es el mundo a través de acciones, sino lo que tiene que cambiar es el personaje. Claro. ¿no? Este, y una de las cosas que se observan al, al, al hacer un análisis este, de, de, psicoanalítico de, de una película, de analizar la película como un sueño, es que, en este tipo de análisis, siempre va a estar centrado en el personaje. Entonces, por más física que sea la trama, claro. siempre re remite... Y vos, ¿por qué elegís esto de eh, pensar el film como un sueño? Eh, es, eh, me parece que es el recurso más rico, ¿no? Este, a veces uno puede hacer una buena interpretación por ejemplo para tratar de usar el psicoanálisis para tratar de comprender por qué en determinado momento por ejemplo un determinado personaje del filme enferma por ejemplo o tiene una determinada reacción o una determinada acción pero a mí me parece que cuando uno toma la película como si fuera un, un, un sueño una, cuando decimos un sueño en psicoanálisis es una fantasía de deseo, ¿no? Una, una, una fantasía traumática también puede ser la repetición de un trauma, ¿no? Pero vos te perdón, vos sí. te referís a sueño cuando nos acostamos a dormir y soñamos. Sí, 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 al soñar, a la actividad onírica. A digamos. la actividad onírica. Sí, sí, o sea, sí. es eso lo que quería saber, ¿por qué lo relacionás al film con por la estructura, porque es, es, es isomorfo al sueño? Eh... No, yo creo que es, es, es una hipótesis, es decir, ¿qué pasaría si esto fuera un sueño? Sí. ¿Cómo lo podríamos pensar? Y entonces eh, imaginar que las cosas que, que suceden en la realidad del film, en realidad eh, aplicarles a ellas los, los mismos recursos interpretativos que, que encontró Freud para analizar los sueños. Y a veces uno se encuentra con que el resultado de, esa, de aplicar esa hipótesis es, es, es sumamente interesante y sumamente convincente. Que es, ¿no? este, sí. Porque cuando una interpretación es buena, convence. Y sí. cuando una interpretación no es buena, uno dice, podría ser, podría no ser, podría ser eso, podría ser otra cosa. ¿no? Entonces uno ser... sabe que interpretó bien cuando lo que interpretó genera convicción, en uno y en el que lo escucha, claro. ¿no? Digo, podría ser también porque el espectador este, cuando se sienta ahí en la butaca con las luces apagadas, este, todo paralizadito, en la, nos sentamos ahí, es, entramos como en una ensoñación, sí. en un estado hipnótico también, absolutamente narcisista, ¿no? En primera instancia. Para, para, para ver eso en la pantalla, eso que está en la pantalla soy yo, si no, no entiendo mm. nada. Digamos, hay algo del sueño ahí, ¿no? Eh, sí, pero... Sí, di digamos... Eh, el sueño tiene... Un, el, el sueño onírico, ¿no? Tiene un, un, un componente visual importante y, y el cine, en ese sentido, también es, claro. es privilegiado. Pero también se puede analizar como un sueño eh, el argumento, el argumento que puede estar en un libro, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Entonces, uno también puede hacer lo mismo con una novela y, 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 y tomar la historia. Este, el, 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 el cine tiene un componente visual muy sí. importante, pero no es, eh, no es la visión fotográfica, es la visión, eh, no sé cómo llamarlo: con impresión de realidad porque es el movimiento el claro son, el movimiento al ser imágenes en movimiento sí el cine es temporal claro ¿no? en claro. general uno ubica lo visual más del lado de, de lo físico y, y el relato la literatura más del lado de lo temporal claro. pero, pero el cine son imágenes a través del tiempo que transcurren. ¿no? esculpir en el tiempo como claro, de, hablábamos de, hablábamos de un poquito antes de empezar este y, y de alguna manera eh, el cine son historias, ¿no? Es cierto que puedan haber formas cinematográficas eh, más disruptivas y donde a veces es más difícil ver una historia. Hay, hay, un, hay, un, hay una película, creo que se llama El Árbol de la Vida, sí. ¿no? que, que, que es donde una serie de imágenes, es sí. una película también. Que bastante, muy tiene bastante sí. que ver con el discurso onírico, sí, con sí, la trama sí, sí. onírica. Sí. Sí. Este, pero en general, este, y, y esto de las historias, este, de alguna manera emparenta mucho el, el psicoanálisis con toda la narrativa, porque también el psicoanálisis se ocupa de las historias. ¿no? Es decir, sí. nosotros desde un punto de vista podemos decir que somos un cuerpo biológico compuesto por partes, por moléculas, por fuerzas que se desplazan, pero desde el punto de vista anímico estamos compuestos por historias. Sí. Y, y a veces también hay un prejuicio de que en lo que hace al cuerpo somos más iguales y en lo que hace al alma somos todos cada uno como cada uno es. Eh, y esto es un prejuicio. En realidad somos tan parecidos eh, y tan distintos en lo físico como en lo anímico, ¿no? Y así como no hay dos caras iguales, todos tenemos una cara, ¿no? Eh, no Y con hay la dos... misma configuración, lo ¿no? que pasa es que... Exactamente, distintas, exactamente, claro. sí, sí. Y no hay. Este... Y tampoco hay, hay dos historias iguales, pero esas historias iguales también tienen las configuraciones que siguen a estos patrones, lo claro. del argumento y la trama. con lo que estábamos hablando del argumento y la trama. Entonces, claro. no es que a cada uno le conmueven cosas distintas, a todos nos conmueven las mismas cosas, ¿Y por ahí en distinta manera. ¿no? ¿Y crees que es por eso que el cine apela, si es correcto, a ver, que el cine apela a la estructura del mito? Es que es lo mismo. Es el, lo mismo. El, el, el mito es el cine de otra época. ¿no? Claro, claro. Es, es, es Son las novelas de otra época, claro. ¿no? Es decir, el, 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 el mito son esas historias este, y, y, y es llamativo lo, lo poco que, que cambian esas historias, ¿no? Bueno, el mito tiende a quedarse ahí, este, contar siempre lo mismo y que claro. genere estas interpretaciones. El cine es lo mismo, claro. transcurre, pero vemos siempre la misma película y genera distintas interpretaciones. Lo que tiene el mito es que, como es una tradición oral, por más que distintos narradores van agregando cosas y quitando y haciendo sus, al final termina por decir así como decantando la estructura única, la estructura esencial, ¿no? Y volvemos al tema del argumento y la trama, ¿no? Como si cada uno que lo relata es un argumento, pero la trama termina siendo elementos típicos, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, es, es, es interesante ver que por más que, que se siguen inventando historias y se siguen inventando historias y siempre habrá más por inventar, en última instancia siempre remiten a esos patrones comunes. A esos patrones. ¿no? Sí. Este, y, y de alguna manera uno puede hacer una guerra por mil distintos motivos, pero los motivos afectivos son unos pocos. ¿no? Sí. Y, y por más que nuestro entorno haya cambiado muchísimo y usemos celulares y tablets y, y realidad 3D, los dramas que nos conmueven son los mismos que escribía Shakespeare, o que. o, o inclusive antes. cual. ¿No? Porque esas emociones básicas, la culpa, la rivalidad, los celos, la envidia. esas no, no, no han cambiado. Bueno, es como dice como dice este Joseph Campbell, ¿no? Este el mito está acá cruzando la calle, eh, está Edipo sí. cruzando la calle este, en el obelisco, ¿no? Es de la vigencia del mito. Sí, y, y, en bueno. el, y en el obelisco cortado también, ¿no? Porque, ¿Eh? Y en el obelisco cortado también, porque muchas de las protestas son también las, las mismas protestas de siempre. Las ¿no mismas cierto? de siempre, ¿No? Sí, sí. Este, y, y, y después los argumentos podrán este, ser, ser, ser válidos, pero interpretado en sus razones afectivas, eh, nos remiten siempre a unas a unas pocas cosas, ¿no? Este, eso es interesante porque el cine apela a esa conmoción del espectador. Eh, 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 intencional o no, pero conmueve, el cine conmueve desde todos los lugares. Por eso, cuando digo, está bien hecho, sí, ¿no? Sí. Claro, sí. <laughs> pero digo, cuando. Por eso digo, este libro que vos hiciste, esta mirada que vos tenés, este, es, es muy adecuada, muy, muy eficaz a la hora de mirar eso porque bueno, gracias. Es, es, es que sí porque devela el, el porqué de la emoción ¿No? no es que analiza al espectador sino que analiza el film sí. como vos estás haciendo pero entonces ahora entiendo por qué me conmoví tanto o qué no es, es esto por claro. eso es muy interactivo el texto sí hay un ejemplo interesante la, la película hechizo del tiempo que, que está, ah, sí, la, la sí. comento no que uno dice, ¿por qué me conmueve tanto una cosa que yo sé que nunca me va a pasar? Nunca voy a quedar atrapado en un mismo día como le pasa al personaje que vive... Y un... Es que no es tan así. O sea, eh, el argumento es que el sujeto eh, va a un lugar y, y al día siguiente cuando se despierta es el día anterior. Y, y todo vuelve a ocurrir igual menos él. Si él actúa distinto, las cosas cambian, pero todo lo que haga no tiene efecto porque al día siguiente empieza todo otra vez. Y uno dice, ¿qué es lo que...? Uno dice, ¿qué, ¿qué idea más loca, qué idea más interesante, qué idea más divertida, qué idea más angustiante? Este, y uno ve, ve el film y, y, y el que lo vio no se lo olvida, aunque pasa por ser también una comedia muy banal, ¿no? Y, y, y tratar de comprender qué hay detrás de eso, porque tiene que haber algo que nos pase a todos en eso que no, no, que no le pasa a nadie salvo a un personaje de ficción no eso es lo que ese tipo de cosas son las, las respuestas que yo trato de dar a través del psicoanálisis y creo que la lectura que hago agrega algo y que eso que agrega no se podría acceder a eso sin el psicoanálisis no Decir, no, claro, decir pero vos lectura. lo decís de una manera lo suficientemente clara claro. como para que no tengamos que ser... Eh, Obviamente. O sea que los espectadores ent entendemos. Eso es lo que me gustó mm. tanto también del texto. Eh, en cuanto a Hechizo del Tiempo, el tipo es meteorólogo, digo, profetiza el clima, a, pero él profetiza... Y dice, y mañana va a pasar esto y ahora va a pasar aquello... Porque el tipo, lo que ha vivido es una secuencia repetida, ¿no? Yo digo, en la vida, a nosotros nos podría llegar a pasar, así, desde esta lectura psicoanalítica, ¿no? Que eh, al repetir esquemas de nuestras conductas, si nosotros nos ponemos atentos a esta repetición, eh, puede ser que tengamos una predicción un, o anunciemos cómo nos va a ir, <laughs> hagamos un. A partir de esta repetición? Sí, justamente para peor y en las cosas que no queremos, ¿no? Ese es justamente es el concepto de, de, de neurosis. Uno de alguna manera está atrapado en, en, en situaciones que no puede resolver y, como no las puede resolver, las repite como una tentativa de resolverlas, pero al repetirlas, repite el, el desenlace, ya que estamos hablando de cine. <coughs> eh, esto lo menciona un, un personaje de una película de Woody Allen, yo tengo muy mala memoria para los nombres, eh, este, un filósofo que dice que... Buscamos toda la vida encontrar un objeto como sí. nuestra madre, y cuando lo encontramos, nos ocurre que repetimos las frustraciones que tuvimos con ella. ¿no? Es un filósofo que él ama, el personaje sí. que lo ven ve en la pantalla, que este tipo termina suicidándose sí, o sí. Yo creo que, es un, que, que está representando a Deleuze. Sí. Porque viste que Deleuze se suicida, que se, que él se, sí, se que, tiene. Ahora sí. me voy a acordar qué película es, pero. Que también era. Ese filósofo era con el que el, el personaje de Woody Allen iba a hacerse. Famoso con ese documental. Sí, y, totalmente. Y era una esperanza de vida y se le suicida a la ruina del documental. Sí, ¿no? sí, sí. En eso, Woody Allen es muy no gracioso. Pero lo inesperado de esto, sí. Eh, pero claro, uno sí puede predecir que. Este, puede pre predecir este tipo de, 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 de cosas palas, este, ¿no? Si uno tiene un amigo que. Siempre se termina peleando con el jefe y lo despiden, uno puede predecir que ahora que consiguió un trabajo nuevo va a terminar igual y probablemente tenga razón, lamentablemente, ¿no? <laughs> este, porque justamente las cosas que no tenemos resueltas son las, las que se repiten, ¿no? Ah, qué interesante esto, mm. ¿eh? Las cosas que no tenemos resueltas. Sí. Eso es muy interesante. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines... o vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Liesel TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Bueno, vos este, en la película Hermanos por Siempre haces este, toda una, traduc una traducción de conceptos este, psicoanalíticos. Hacés, decís, bueno, esto es esto, esto es esto. Este, ¿qué, qué, ¿Cuáles son? A ver si podés contarnos. Sí, a, a lo mejor yo lo que digo es que a mí me, es una película que me da la sensación de que el director... Eh, conoce una serie de conceptos y los, los quiere de alguna manera utilizar para construir la, la, la historia, sobre todo el tema de, de la inhibición intelectual como producto de la represión y la represión como producto de una situación muy traumática y, y el levantamiento de la represión cuando el sujeto puede recordar. Eh, de alguna manera, uno tiene un poco, o yo tengo la, la, la sospecha de que el director no es eh, eh, ajeno a, a todo eso que está queriendo poner, eh, que no es el centro de la interpretación que yo, que yo hago, ¿no? Es decir, eh, un poco lo que, lo que uno busca cuando interpreta es este, eso que vos decías hace un ratito, como el inconsciente a flor de piel en el director, ¿no? O sea, aquello que el director lo puso gracias a lo que claro, cuando como, es artista. Como, como su intuición artística, no como una consciente de decir, me parece que esto quiere decir esto, entonces, Ajá. ¿no? Eh, creo que. Creo que no se. se, se Sería muy difícil hacer al mismo tiempo cine y psicoanálisis en el sentido de que el director diga voy a poner esto porque simboliza tal cosa, ¿no? Yo creo que el artista tiene que decir voy a poner esto y después... Es o sea, que va a terminar simbolizando igual. Ya, ya se verá que simboliza, sí. ¿no? Pero ¿Qué? hacerlo demasiado conscientemente va en detrimento de, del de, sí, de, de, de sí. de lo artístico, ¿no? Por eso un libro como esto es un ensayo, no es literatura. No, sí, 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 es un ensayo bien escrito. ¿Por qué? Porque convoca al lector. El lector se siente bien leyéndolo, mm. se, se integra, este, se, se vincula, quiere ver las películas. Hay una buena relación entre lector y escritura mm. acá. A, aparte de todo, hay una muy, propone una muy buena relación. Bueno, gracias. Vos en un momento hablas de, este por ejemplo, en Terror a bordo, vos decís, y entonces, cuando, no me acuerdo cómo se llama el personaje, ella es Rae. Eh, John Ingram, él. Él, este, no, el marido. John, sí. John, sí. sí. Baja la goleta al sótano de la goleta, que es toda una acción física, baja los infiernos, ¿no? tal cual, uno de mis mitos preferidos es el de Orfeo, ¿no? Este, me encantó eso de que vos te acordaste de esto y el, y la, y el barco se llamaba Orfeus, me, me, me pareció alucinante eso. Este, las acciones físicas suelen ser recursos de los actores para sostener el guión, para marcar el guión. Entonces, bueno, agarro la copa, estoy diciendo, eso significa lo que digo, el parlamento que digo, recurso frío ajeno. Verlo como eh, esto, entonces baja al sótano de la goleta, este, verlo como con, este, simbolizando una actividad psíquica, ¿es solo una mirada psicoanalítica o inevitablemente eso va a estar? Es una buena pregunta. Este, eh, en el cine el, la emoción y el, y, el, y, el, y, el, y el pensamiento tienen que ser acciones, ¿no? Es decir, en el cine, como, como recurso propio... Eh, no hay manera de mostrarte lo que está pensando un personaje, salvo que uno ponga una voz en off. Claro. ¿No? No, claro. Entonces, eh, el actor tiene que lograr, a través de, de acciones, a veces acciones mínimas como los gestos, <coughs> transmitir la, la, la emoción. Ahora, eh, yo creo que. Eh, a través de esta, de esta acción, de este suceso que, que sucede como, como acciones en el mundo, este, el director, a lo mejor consciente o a lo mejor inconscientemente, está este, queriendo eh, representar otra cuestión. Yo no, no sé hasta qué punto es el actor o es el director o es el guionista. ¿no? Justamente en una novela como esta o en una película, digo novela porque estaba basada en una novela. Sí, está basada en una novela. Claro. Este, es, muy, es muy interesante lo que sucede, porque lo, lo que vos contabas recién eh, pasó así, yo vi esta película, me la olvidé, me pareció una película nada, una película, un thriller, acción y suspenso, y un día me encontré re, eh, acordándome de estas escenas del tipo bajando a la goleta, que está inundada y que está llena de cadáveres, ¿no? Y es una escena espantosa, ¿no? El tipo, se mete en la, en la goleta inundada, abre una puerta, sale más agua con todos los cadáveres y el tipo se asusta y quiere salir, ¿no? Y me acordé de Orfeo descendiendo a, a los infiernos para. Buscar a Euridice, para claro. rescatarla. Y entonces me quedé pensando dije, voy a. Eh, voy a, a, a volver a ver la película esa. Era la época de los videocassettes, así que este, alquilarlo, qué sé yo. Y cuando veo la película, para mi sorpresa, la goleta esa se llama Orfeus. Eso me pareció. Y al mismo tiempo, eh, el nombre Orfeus está tomado de la novela. Fui a leer la novela. Ah, sí, sí, sí. Pero en la novela no hay ningún cadáver, ¿no? Entonces es como si uno dijera, qué cosa tan rara, ¿dónde ocurrió este proceso de que el nombre Orfeus remitiera y, y se colara en la película, no? Este, y por otro lado... Tampoco uno podría decir que él está descendiendo a esa goleta en la que están los cadáveres para salvar a su mujer. Su mujer está en otro barco, ¿no? Bueno, pero Entonces, hay una intención claro. de querer en algún lugar sí, es muy, es... recuperarla, digamos, sí, sí, ¿no? Por todo sí. lo que ha pasado. Ahora, evidentemente en una película así como de, 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 de acción y suspenso, no, no, no está preparado el clima como para que el lector... Eh, eh, perdón el espectador este, diga eh, a partir de que la goleta se llama Orfeo se haga toda esta interpretación de hecho yo no la hice la hice mucho tiempo después cuando me, me, me sucedió esto pero es un indicio es un indicio es algo que te claro te pero tiene. uno pensaría a lo mejor eso es, es, es osada la hipótesis de que si el director hubiera tenido esto más consciente eh, hubiera querido comunicarlo y que sea más evidente y no que se le ocurra a una persona en Argentina muchos años después este, y a nadie más porque que yo sepa nadie hizo esta lectura de este film una ¿no vez que todo el mundo cuando ve el film dice ah sí Orfeo no este o sea si él hubiera querido hacer un film que repita el mito de, de, de Orfeo y Eurídice eh, tendría que haberlo hecho de otra manera, ¿se entiende? Porque si no, no, no pudo comunicar lo que él quería. Entonces, mi sospecha es que esto era el, estaba en el inconsciente de Philip Noyes, que es el director australiano, y que, por decir así, impregnó la trama y, y ciertas decisiones de, del guión, de la producción, de la edición, como para que terminaran en ese resultado, ¿no? Y esto será porque se me ocurre ahora, decime, vos, este, como psicoanalista, ¿no crees que es porque el, lo que nosotros conocemos como relato mítico está en nosotros como eh, patrón sí, inconsciente? Claro. Y entonces. Sí, 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 sí. Pero inconsciente. Sí, claro. Sí. Si, si vos me dijeras. Eh... Una película de Tarkovsky, de Bergman, que uno las ve, que cree, no está seguro si entiende o no entiende, que sobre las que se hacen mil libros y mil publicaciones, bueno, vos podés, ahí podrías decir Esto fue la intención del director de poner esto así. Sí, 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 sí. En estas películas, más para el gran público, Hollywood, o, no sé si es de Hollywood porque es australiana la película, pero este tipo de cinemas de acción y suspenso, ¿no? Uno tiene la sensación de que, de que el director, si uno le preguntaría, no sé si él diría, yo lo puse así pensando en esto y en aquello, ¿no? Pero eh, le salió, a mí le me salió, sí. sí, que sí, le sí. salga. Eso sí, es eso la sí. confirmación de la estructura mítica sí, del inconsciente. Es una confirmación de que es un artista, de que tiene intuición y que la sigue y la respeta. Totalmente. Sí, eso, eso y la habrá bueno. hecho para un público A lo mejor la hizo pensando todo esto, y bueno, se la. Sí. se la produjeron desde ese lugar, qué sé yo. La verdad que no, ya, ya tanto no sé, ¿no? Pero, este... No sé. eh, tengo una pregunta que a mí siempre me inquietó. ¿Por qué te parece que nos implicamos tanto con el que transgrede, el que comete un delito, que no queremos que lo agarren, que cuando lo están por agarrar en el, en el cine, en una película decimos, ay, que no, que no... ¿Por qué nos identificamos con esto? Eh, básicamente porque es el protagonista, ¿no? Entonces ya nos han puesto para que nos identifiquemos con eso, ¿no? Eh, es decir, nos han presentado al protagonista simpático y, y al policía que lo persigue antipático, <laughs> y, y ahora el, 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 el protagonista... Este, comete una transgresión y no queremos que lo agarren. El tema es por qué vamos a ver ese tipo de películas, ¿no? En una época no se permitían filmar ese tipo de películas. Este, y cada vez que, si, si uno repasa el cine, de, por ejemplo, de los años 50, ¿no? Eh, si, Aún si todo aquel que cometiera un ilícito tenía que pagarlo, ¿no? Había una, una idea muy importante. La justicia poética. Sí, no, 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 sé si se, no, no sabía si se llamaba así, pero este, es como si el sujeto, este, aún con buenas intenciones, había matado a alguien, por ejemplo, tenía que morir, por ejemplo. ¿no? Claro, sí, justicia este, política, sí. sí. Eh, y bueno, yo creo que también hay un, 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 un afán transgresor, ¿no? Justamente en lo que veníamos hablando, este, eh, nosotros eh, nos gustaría que alguien pueda llevar a cabo con éxito las cosas que, que desearíamos poder llevar a cabo. ¿no? Claro. Entonces, si de pronto nos viene el deseo de, de resolver todos nuestros problemas económicos robando un banco, que no lo vamos a hacer porque sabemos que es muy peligroso y que seguramente no nos sale bien. Este, nos gusta ver que alguien lo puede hacer y le salga bien, ¿no? Como fantasía. Después no pensamos que a lo mejor en ese banco teníamos nuestro dinero. Claro. ¿no? Bueno, ponían este, Clyde, no. Eso. Por ejemplo, claro. Pero y, sí. Y, y bueno, es este, es, 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 es también. Un tema, ¿no? Por una cuestión de empatía, decís vos, ¿no? Con el, con sí, eso. sí, y porque el, el, el protagonista satisface un deseo que también es nuestro, ¿no? Y bueno, y por último, yo una cosa que te quería preguntar era, con esta cuestión de que nos identificamos con el film, que pasamos una hora y media siendo esto que está ahí, este, y con todo esto que vos nos proponés en el libro, que a mí me hace... A mí a todos los lectores, ¿no? Nos hacen revisar interpretaciones, sensaciones. ¿Puede el, el cine este, eh, funcionar como un dispositivo psicoanalítico? Eh... Para el espectador, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no, no tanto, ¿no? Eh, creo que... Pocas películas, a su vez para pocos espectadores, eh, logran tener una función elaborativa, ¿no? Uno puede salir del cine mejor de lo que entró, pero no creo que una película a uno lo pueda cambiar tanto como nos proponemos cambiar en el psicoanálisis, ¿no? Este, y por otro lado, digamos que la gran mayoría de las películas, para la gran mayoría de los espectadores, no tienen ni siquiera este, este proceso elaborativo, ¿no? Eh, no es como decía Aristóteles que el teatro debía tener una función didáctica. El cine... Yo no sé si... A ver... Yo no sé si debe, creo que, eh, ma, más que didáctica lo llamaría elaborativo, ¿no? pero a lo mejor sí. por una cuestión profesional. Este, no sé si debe, creo que a veces puede, este, otras veces... La, la, la función de, de, del cine es, es, es brindarnos la oportunidad de, 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 de repetir las cosas con el desenlace esperado o el inesperado y, y que todo siga igual. Y, y es como si, eh, como un poco la función del dormir cuando uno sueña, uno se sustrae de la realidad, sueña, se va a un mundo en donde algunas de sus fantasías aparecen, se figuran como cumplidas. Y después volvemos a la vida a intentar satisfacer de verdad nuestros sueños, ¿se entiende? O nuestros deseos, mejor dicho. O por ahí eh, fue revelador. El en sueño. el sueño no lo satisfacemos de verdad, lo satisfacemos claro. en la fantasía. claro eh, Evidentemente el, 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 el arte hace mejor a las personas, pero sobre todo al artista y a aquellos que después se puedan nutrir, digamos. No todas las personas que visitaron el Louvre son mejores de lo que eran, ¿se entiende? Entonces, este, el, el arte tiene esa posibilidad, pero eh, lograrlo es difícil y después lograr comunicarlo y, y que en la persona comunicada tenga el efecto es, es bastante difícil, ¿no? Entonces... Eso ya es consultorio. El, el, sí, el, el psicoanálisis es una de las maneras, pero es uno de los recursos. Bueno, para mí es el, es, es el mejor y que conozco y por eso me dedico a eso. No es el más fácil, de lejos, no, ese es uno claro. de los más difíciles, ¿no? Para el paciente y también para el analista, ¿no? Pero, pero es que no se puede cambiar algo que, que se gestó durante años en, en cinco minutos con poco esfuerzo, ¿no? Este, cambiar los hábitos lleva lleva tiempo no, digamos cambiar el carácter de uno no es más fácil que aprender un idioma o aprender a tocar un instrumento es más difícil y aprender un idioma y aprender a tocar un instrumento no es fácil Entonces, uno no lo aprende una vez por semana no este... bueno bueno este muchísimas gracias no gracias estuvimos ampliamos bueno. muchísimo no nos ampliaste mucho Sí. todos los que los interrogantes que teníamos sobre este libro bueno sigo recomendando Una, Una cosa el, 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 el libro que es difícil de conseguir este, está en se puede leer entero en, en, en mi página web eh, es, la página es un psicoanalista en el cine.com así que un psicoanalista en el Sí porque es en difícil es de la... conseguir el libro y porque y, está agotado además Sí está, está agotado sí. Este es, el, es el libro del 2006. Este, pero está, está en internet, se puede comprar también en, 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 en páginas de internet y, y bajar el ebook, e pero se puede leer. Pero se puede leer este, en, en la web y se lee fácil porque, su, ya digo, la escritura es muy accesible, la lectura es muy accesible y para los que no somos expertos en psicoanálisis es igual es de accesible, es este, muy, muy interesante, muy interesante, recomiendo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes.